En Colombia, aproximadamente 13 millones de personas presentan dificultades para acceder a la alimentación según el Programa Mundial de Alimentos. De acuerdo a la evaluación realizada, la mitad de los hogares colombianos sufren de una inseguridad alimentaria moderada o severa debido a la pobreza o el aumento de los costos en los productos básicos. Mientras tanto, en paralelo, se botan a la basura más de 9,7 millones de toneladas de alimentos anualmente, según el Banco de Alimentos. Con los alimentos que botamos cada año en Colombia, podríamos darle de comer a toda la población de La Guajira 3 comidas al día durante 15 años. Para dar un ejemplo que exponga más detalladamente la problemática, el experto hace la siguiente comparación. Con los alimentos que botamos cada año en Colombia, podríamos darle de comer a toda la población de Panamá, más toda la población de Uruguay, más toda la población de Luxemburgo, todas las 3 comidas durante un año. Entonces, casi que con la comida que botamos en Colombia podemos acabar el hambre en Colombia. Y precisamente para contrarrestar el hambre, hoy en este país suramericano avanza un proyecto de ley que busca combatir el desperdicio de alimentos e incentivar la donación y que dichos productos tomen un rumbo distinto, es decir, que no paren en la basura y que lleguen al comedor de los menos favorecidos. Hoy en Colombia, el productor de alimentos que decide botar los alimentos paga menos impuestos que el productor que decide donar. Entonces, ¿qué pretendemos lograr con este proyecto de ley? Que los que donen los alimentos, pues paguen menos impuestos que el que vota. Según cifras de este banco, tan solo en el 2023 se salvaron 34 mil toneladas de comida que pudieron alimentar a más de 1 millón de colombianos en condición de vulnerabilidad. Octavio Taborda fue uno de estos beneficiados. Soy un tipo que vivo solo, debajo de un puente, porque no tengo dónde vivir. Y la vida mía es comer aquí y el día sábado ni el día domingo tomar tinto. Ya el sábado y el domingo me toca aguantar hambre. Sin embargo, estas 34 mil toneladas de comida rescatadas, de las que disfruta don Octavio y otros cientos de personas entre niños, mujeres y abuelos, tan solo representa el 0,4% de comestibles que se desperdician al año en el país cafetero. Con este hermoso proyecto de ley, que todavía falta la conciliación, vamos a poder al menos rescatar el 5% para poder alimentar 12 millones de colombianos. En este país, el 4% de los hogares, es decir, unos 2 millones de personas, dijeron que solo consumieron una comida al día o menos. La alimentación que tenemos acá no la podemos tener en la casa. Este proyecto de ley, que ya se aprobó en cuarto y último debate, pasará ahora a sanción presidencial y la intención es que brinde una inversión de 7.3 billones de pesos para la comida de los colombianos que la necesitan. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia.